El concejal de Loren, Brian de Peña, fue reconocido como huésped distinguido por la alcaldía de esta ciudad de San Francisco de Macorís tras una visita hecha al cabildo local en horas de la mañana de este miércoles. El concejal Brian de Peña es realmente una persona que su esposa es de San Francisco y él viene periódicamente acá en esta oportunidad. Lo hemos reconocido porque hemos observado que cada año viene a regalar útiles, a mancomunar con instituciones deportivas ese acto de solidaridad que él encarna. Y entonces, pues, al ver esto, pues no, nuestra intención era acercarlo más a la municipalidad, que la gente le conozca y que mancomunemos acciones en favor de una y otra poblaciones, porque en el Orange el 70% de quienes habitan son de la comunidad de Tenares y de San Francisco de Macorís, y nosotros tenemos mucha incidencia allí, incluso se eligen las autoridades a través de los dominicanos y de los franco-macorizanos y tenarenses. Bueno, para mí lo recibo con mucho orgullo porque cuando tú representas a un pueblo, eso es algo que te llena de orgullo, de satisfacción, porque es confianza. Yo creo que lo más noble que tiene un ser humano es su confianza, y cuando alguien deposita su confianza sobre ti, especialmente como en el caso mío, que a través del voto, por las dos ocasiones que he sido elegido en la ciudad de Lores, ha sido un alarde. De hecho, cariñosamente en la radio y en todos los lugares, la gente en la calle me llaman, me han cambiado el nombre y me dicen el más votado, porque he sido la persona que más votos ha sacado en las elecciones, las dos veces que he corrido. Entonces, recibirlo de esta ciudad, cuando la mayoría de esa gente que dan ese voto son de esta ciudad, para mí es un orgullo. La mayoría son de Tenares y de San Francisco. Es algo bonito porque mi esposa es de esta ciudad, y por muchos años yo he estado viniendo a esta ciudad y he estado haciendo proyectos para la gente, ayudando a la gente, no como político, sino a través de mi empresa. Yo tengo una empresa en los Estados Unidos que ha sido favorecida con mis clientes que son de esta ciudad y de Tenares. Y para mí, sencillamente, es algo que me llena de emociones. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.